Bueno, ¿qué tal, gente? Estamos en un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Christian Gamer y quiero hablar sobre lo que es el evento nuevo que acaba de empezar. Se llama Estrellas que no regresan. Este evento se implementó recientemente en la versión 1.1 y pues obviamente es un nuevo evento. En este evento se pueden completar misiones donde podemos obtener protogemas, moras, material de mejoras de personaje, material para subir el nivel de personaje, muchas cosas, entre talentos puede ser, y pues obviamente el dinero. También tenemos como recompensa una Fish, así que la gente que no ha tenido una Fish pues puede tener la primera, o alguien más puede tener pues su quinta constelación de Fish, o no sé. Durante este evento se podrán completar misiones de Estrella del Destino y Estrella de un extraño sueño. Estrella del Destino, no sé por qué lo vuelve a decir, pero creo que tiene otro nombre. Estas misiones son para ganar energía cósmica y esencia cósmica, la cual se puede canjear en la tienda del evento por materiales de ascensión de personaje, ingenio de héroe, mineral de refinamiento, místico, material de mejora de talento y corona de la sabiduría. La corona de sabiduría yo no lo había visto antes, no sé si es un material nuevo, pero sí que he visto su descripción y sirve para mejorar talentos. Así que es algo que me llama mucho la atención y creo que sería algo bueno de obtener, entre otras recompensas. Al completar la misión, el pacto de la princesa, podrás obtener el personaje de Fish, la princesa del juicio del electro. Esta misión pues va a ser una misión que se va a implementar obviamente en el evento. Nada más hay que completarla. Aquí dice que nada más se completa y puedes reclamar a lo que es Fish. Duración del evento. Este evento se consta de tres fases diferentes y una etapa para canjear y las cosas, ya que en este evento nos van a dar una tipo moneda donde al completar las misiones vamos a ir farmeando pues esa moneda para poder canjear ya sea corona, ya sea materiales de mejora y todo eso, ¿verdad? La primera fase de la estrella desconocida, mira, de hecho aquí cambia el nombre, estrella desconocida, el 16 y el 17 se puede completar. La fase 2, estrella de un sueño, de un extraño sueño, pero supongo que era un sueño extraño, no sé. Del 18 al 22 se completó esta misión. Y Estrella del Destino, que esta fue la misión que tenía repetida el nombre arriba. Del 23, pues obviamente supongo que es para el 30, porque el 30 es la fecha límite del evento. Pero la tienda se va el día 6 de diciembre. Aquí dice que una vez se cierra la tienda del evento, la energía cósmica y esencia cósmica desaparecen automáticamente. Así que, pues que no se olviden canjear todas las monedas del evento. Y para tener todas las recompensas, ¿verdad? Los requisitos de este evento es alcanzar el rango de aventura de nivel 20. Ya saben que tengo un video de cómo subir rápido el nivel de aventura, por si alguien no ha llegado a nivel 20 y quiere subir rápido, ahí en mi canal está. En este evento tenemos modificaciones de personajes, donde estos personajes infligirán 60% de daño adicional. Estos personajes son Tartalia, Mona, Fish, Lisa, Beidou, Ningguang, Noel, Xiangyun y Xiangling. Estos personajes, obviamente, pues ya lo dije, van a infligir 60% de daño adicional en estos desafíos. Vamos con la primer misión, que es Estrella Desconocida. Necesitamos hablar con Katherine del Gremio de los Aventureros para comenzar la misión de una Estrella Desconocida. Tras completar esta misión, podremos activar la primera fase del evento de estrellas que no regresan, una estrella desconocida, que es el preludio. En esta interfaz, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionarlo para poder visualizar los fragmentos del meteorito que cayeron en la zona. Aquí nos muestran una ilustración donde va a marcar que en toda esta zona puede haber material de meteoritos y pues como ven aquí están las recompensas para recoger cierta cantidad. Cuando llegas al área afectada, en el minimapa en la esquina superior izquierda de la pantalla se mostrará una ubicación aproximadamente de los fragmentos del meteorito. Aquí está representado y aquí está el fragmento y así es como se ve. Aquí está el personaje y alrededor se ven unas tipo zonas marcadas en celeste, transparente, para que se puedan ver y puedas ir a recoger. Cuando hayas encontrado el fragmento de meteorito, puedes seleccionarlo para recogerlo usando fragmentos de meteoritos para obtener energía cósmica y completa misiones de rescate en las zonas designadas para recomprar recompensas correspondientes en la interfaz del evento.
Tres misiones de recolección estarán disponibles en diferentes zonas del 16 y otras el 17 de noviembre, como ya había dicho, que es lo que va a durar la fase esa, del 16 al 17. Después de desbloquear todas las zonas, deberás completar las tres primeras misiones de recolección y reclamar las recompensas correspondientes para las siguientes tres misiones, que son las misiones que vienen ahora, ¿verdad? Extrañas de un extraño. Estrella de un extraño sueño. Después de que comience este evento el 18 de noviembre, podemos completar la misión de la crisis inminente para comenzar la segunda fase del evento, donde se deberá de dirigir a las ubicaciones indicadas del meteorito y recolectarlos. Esto es en Liyue y hay que ir a este tipo de zonas para poder recogerlas. Habrá diferente tipo de nivel para recolectar fragmentos y meteoritos, y los niveles corresponderán según el nivel del mundo. La dificultad y la recolección de las recompensas variarán según el nivel de recolección, así que debes escoger la dificultad más adecuada para ti. Entonces, esto lo que quiere decir es que mientras más nivel seas, más difícil van a ser las misiones, pero también obtendremos mejores recompensas. Supongo que se va a obtener mejores recompensas en cantidad y no en, ¿cómo se podría decir?, en diferente tipo de objetos, ¿verdad? Este evento más que nada solamente es terminar de matar a los bots en un tiempo específico e ir llenando lo que es esta barrita. Si no se llena, pues obviamente vamos a perder. Una vez concluida la recolección dentro del tiempo indicado, podrás usar 20 unidades de resina original para recoger fragmentos de meteorito y obtener energía cósmica, así como experiencia de amistad del personaje. También puedes reclamar recompensas adicionales en la interfaz del evento de haber recogido la cantidad determinada de fragmentos de meteorito. Aquí está donde puedes, después de hacer esta misión, te van dando los fragmentos y puedes ir recogiendo todas estas recompensas. Supongo que se va a poder recoger todas, la verdad. Creo que sí hay para que se recojan todas. Entonces, pues si vamos haciendo cuentas, son muchos protogemas las que vamos a poder recoger y podemos obtener algún que otro personaje. Estrellas del destino. Completa la misión lo que las estrellas ocultan. Ya aquí cambió el nombre, no sé por qué lo cambiaron, pero para desbloquear la tercera fase. Ah, ok, aquí está. Estrella del destino, es una misión previa. En esta es más tipo como la fragua, que fue el evento anterior, donde ibas matando mobs y ibas recolectando energía y se utilizaba para llenar el cristal, el meteorito, lo que sea, y se va a ir llenando. De hecho, aquí abajo lo dice. Aquí abajo está la representación del personaje donde está llenando lo que es el cristal o meteorito. Es que no se alcanza a ver, pero supongo que es el meteorito de arriba, y aquí viene donde ya completó la misión, ¿verdad? Cuando comienza el desafío, sucederán aleatoriamente las siguientes anomalías: el viaje sideral, malos presagios y estrella afortunado. Derrotar a los monstruos para acumular energía celestial, que era lo que ya había dicho, y presiona la tecla T para enviar al destino a la zona, que es para llenar todo el meteorito, ¿verdad? Y después de completar el desafío de estrella caída, podrás usar 40 unidades de resina original, lo cual que tendríamos que tener para poder reclamar las recompensas. Y las recompensas correspondientes variarán según el nivel del mundo, que es lo que ya habíamos dicho. La esencia cósmica se puede intercambiar en la tienda del evento por materiales de mejoras de talento y mejoras de material de arma. También tenemos lo que es la onda meteórica, que se desbloqueará tres misiones del mundo de ondas meteóricas con cada fase desbloqueada del evento de estrellas que no regresan. O sea, cada vez que vayamos terminando una parte o una fase del evento, se nos van a desbloquear otras tres misiones donde podemos hacerlas y obtener lo que son protogemas de esencia cósmica y moras. Obviamente, pues la esencia, pues, se va a utilizar para conseguir mejores recompensas. Los protogemas, pues, ya saben que, pues, vienen bien para los gachas, y pues las moras, pues, para mejorar las cosas. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Traté de hacerlo lo más resumido posible y lo más sencillo que se pueda para que no llevar tanto tiempo en un video. Más como tipo informativo. Espero les haya gustado. Mañana seguiré con una guía o algún tip de unos artefactos, como lo he estado haciendo anteriormente. Espero les haya gustado y pues nos vemos en la próxima.